Paranoid bitch, I'm tweaking. Locking myself in my home. And I don't wanna go to no parties, little baby, so don't send invites to my phone. She say I'm an asshole for no reason, cause I just wanna be left alone. Quit being short and big hearted, baby, that shit ain't gonna get you too far. Paranoid bitch, I'm tweaking. Locking myself in my home. And I don't wanna go to no parties, little baby, so don't send invites to my phone. She say I'm an asshole for no reason, cause I just wanna be left alone. Quit being short and big hearted, baby, that shit ain't gonna get you too far. Shit ain't gon' get you too far. I could read you like a book, cause you don't ever wanna say shit. You yelling, making people look. Bitch, this our own conversation. Perfect pictures on the ground, but we all know you fake it. Now I'm posted with a bad bitch, slim thinking she know how to take dick. Been fucking with you for a while now, now I'm taking new bitches on dates. Posted up with some grown ass man, wait till they find out you ain't. Don't got time to feed you no more, babe, I got way too much on my plate. Don't hit my phone with sorries no more, baby girl, because it's too late. You gon' see me on the TV, my ex bitch ain't believe me. And let me see you posted on the ground with a new nigga, it's gon' be free me. Your family fucking with my CD, you gon' be pissed, best believe me. And shout out my gang, my mob, the family, nigga, you know that it's CD. Paranoid bitch, I'm tweaking. Locking myself in my home. And I don't wanna go to no parties, little baby, so don't send invites to my phone. She say I'm an asshole for no reason, cause I just wanna be left alone. Quit being short and big hearted, baby, that shit ain't gon' get you too far. Paranoid bitch, I'm tweaking. Locking myself in my home. And I don't wanna go to no parties, little baby, so don't send invites to my phone. She say I'm an asshole for no reason, cause I just wanna be left alone. ¿Qué es lo que mi gente? Desde la Ocaria y bienvenido a un nuevo video para el canal. En esta ocasión nos encontramos con MSI 240 y una configuración que está uff. Ey, antes de continuar, los quiero invitar a que se suscriban al canal, ya que el 92% de los que ven un video no se suscriben, solamente un 7%. Por cierto, que suscríbete, activa esa campanita, te agradecería demasiado. Sigamos. Para que esta configuración le sirva al 100%, tienen que ver el video completo y cada paso que haga. Ahora, una pregunta que sé que me van a hacer, que si la configuración es sirve para mouse que no son gamer. Claro que sirve, porque es una cosa que va a servir para todo. Ahora empecemos. Primero vamos a venir aquí a resolución. Ojo, esto es importantísimo. Yo uso esta. Si usted usa, por ejemplo, 1280, 1920 por 1080, va a tener que subir la configuración, o sea, subirle más, porque aquí tiene más DPI y aquí tiene menos, o sea, eso tienen que hacer. Esa es la resolución, vayan poniéndola. Ahora bien, dentro del juego, la sensibilidad lo tengo en 95, mira el punto rojo en 100. La mira por 2, mira por 4, yo no la he configurado, pero creo que por lo menos un 75 estaría bien. Y de ahí van probando, si le pasa la cabeza van probando, o si la mira pasa en la cabeza. Si la mira pasa le bajan, y si la mira se cae en el pecho le sube. Lo controla, el custom, el botón de disparo siempre lo tengo en 10%, nunca lo he usado ni en 12, nada, en 10%. Ahora bien, aquí DPI del emulador, ahí no lo marca, porque ahí no lo muestra, porque tienen que descargar BS Tweaker para poner 480 de DPI. Ya lo hemos. Esta aplicación que tienen que descargar, BlueStat Tweaker, la 5 o cualquiera que usted desee, cualquier versión, no importa, todas hacen la misma función, la mimista, o sea, nada cambia. Aquí en configuración van a poner 480 de DPI y lo aplican. Ojo, para eso tienen que darle a 4 kills. Luego vienen a configuración, ponen 480, lo aplican. Otra vez vienen aquí y le dan a Start BS. Y ya, se aplicará a los 480 de DPI. Abrir editor avanzado. Aquí la. Menos ahí. Campos. Es donde está posicionado esto. Si yo lo cambio, lo muevo un chin, va a cambiar a X, cambiar a Y. Eso no tiene nada que ver con levantar, mira.
está en 82.77 y 83.83. Suspendo en F, eso no lo uso porque se buguea, se traba el joystick. Para los lados, que la de X, la tengo en 1.90. Si la sienten lenta para los lados, le suben ahí a 2, a 2.1, 2.3. O si la sienten mucha, le bajan. Para subir, mira, la Y, 3.4. Ojo, aquí van a hacer lo importante que le dije con resolución. Si ustedes usan 1920 por 1080, aquí van a subirle por lo menos a 3.6, de 3.6 a 3.9, y ahí van probando. Si la mira se le pasa la cabeza, aquí ustedes van a bajar a 3.1, a 2.9, y así van a ir probando poco. O si se queda en el pecho, lo que van a hacer es que le van a subir a 3.5, hasta 3.9. 3.9, y ahí van probando, se van acotejando. Los ajustes que uso es, como lo ven en pantalla, 16.450. Y todo como está así, ahí todo lo ven, copiloto tal cual. El DPI en el mouse. Por esto era que le decía que la configuración sirve para mouse que no son gamer. Porque yo solamente lo hice con 750 de DPI. Y un mouse que no es gamer trae de 700 a 1000 de DPI. O sea que la funciona para todo, perfectamente. Creo que este era todo el video ya, hasta aquí el video. Gracias por ver, gente, y suscríbanse al canal, ya que somos un 92% de los que ven mi video no están suscritos. Suscríbanse, activen la campanita y dejen ese buen like. Bye.